Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín. Bienvenidos a un video más en su canal y el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de estructuras de la lengua, precisamente sustantivos y adjetivos que vienen dentro de la guía CNMLXNI 2. En el video anterior vimos de los verbos, hoy vamos a ver sustantivos y adjetivos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Categorías gramaticales, hoy vamos a ver sustantivos y adjetivos. Primero vamos a ver el sustantivo y sus características. Primeramente, ¿qué es un sustantivo? Son aquellas palabras que son usadas para designar seres, entidades, sentimientos, emociones y objetos. Esos sustantivos tienen género, es decir, pueden ser masculinos o femeninos. ¿Cómo podemos identificar un sustantivo que sea masculino? Pues son aquellos que terminan en O, por ejemplo, carro, termina en O, libro, horno. Terminan en O y son masculinos. También algunos masculinos son acabados o acaban en consonante, por ejemplo, árbol, lápiz, sillón, terminan en consonante, por lo tanto son sustantivos masculinos. En el caso de sustantivo femenino, ¿cómo lo identificamos? Son aquellos que terminan con la vocal A, como, por ejemplo, cama, linterna, espada. Hay algunos en género femenino que acaban en O, por ejemplo, moto, foto. Hay algunas excepciones, como vimos, el masculino terminan en O, carro, libro, horno, pero hay algunos femeninos que también acaban en O. ¿Cómo podemos diferenciarlo? De la siguiente manera. Al masculino lo vamos a utilizar el artículo el. El carro, el libro, el horno son sustantivos masculinos porque además utilizan el artículo el. En el caso de femenino se utiliza la moto, la foto, la cama, la linterna. Por eso son femeninos porque utilizan el artículo la. Algunos sustantivos pueden ser tanto masculinos como femeninos. Por ejemplo, podemos decir el internet o la internet, que los dos está válido. La mar, o también puede decir el mar. Estos son solo dos ejemplos de muchos sustantivos que pueden ser tanto masculinos como femeninos utilizando el artículo el o la. En este caso, internet, mar, puede ser usando el artículo el y también la. Continuamos con las formas irregulares al formal plural o diminutivo. Por ejemplo, un sustantivo regular son aquellas palabras donde estos sustantivos, al pasar de singular a plural, se reemplaza la Z por ES. Ejemplo, pez, singular. Si le vamos a pasar a plural, eliminamos la Z y agregamos C, la S, peces. Ves, veces. Raíz, raíces. Feliz, felices. Así. Aquí quiero mencionar algo que a veces en tu examen te van a preguntar: ¿cuál es el plural de ese sustantivo? Y por ejemplo, puede ser que te venga raíz y tú escribes correctamente raíces con CES. Así. Son preguntas bastante fáciles porque tienes que ver cuál es el plural de ciertos sustantivos. Como te digo, leer ayuda bastante a conocer nuevas palabras y a saber cómo se forma el plural o singular de algunos sustantivos o de todos los sustantivos. Bueno, para el diminutivo de los sustantivos se les agrega estas terminaciones ito, ita, iyo, ica, ico, entre otras muchas. Algunos ejemplos de gato, diminutivo gatito, terminación ito, florecita, ita, panecillo, iyo. Obviamente este es gato, flor y pan. ¿Cómo formar algunos diminutivos? También para los aumentativos, en el caso contrario, a esos sustantivos se les va a agregar ote, aso, ota, aso, aquí lo repetí, asa, entre otros. Ejemplos, perrote, aquí está la terminación ote, amigazo, aso, casota. Eso mayormente nosotros lo tenemos de manera ya como que programada en nuestra mente. Sabemos cómo aplicar un diminutivo o un aumentativo de ciertos sustantivos, pero hay personas que tienen ciertas dificultades y es con Z o con C las terminaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, aprender de los sustantivos cómo se escribe correctamente para hacerlo diminutivo o aumentativo o también plural. Tipos de sustantivos. Tipos de sustantivos, bueno, hay sustantivo propio, son aquellos que identifica a los individuos de los demás, es decir, es individual. David, Carlos, Emma, Argentina, Londres, Titanic, Gustav Gerhardt, Minecraft.
Estos son solo ejemplos de sustantivos propios porque le pertenecen a un país, a personas, a objetos, a videojuegos. En el caso, por ejemplo, yo que me llamo David, es un sustantivo propio porque yo soy David. Hay muchos David, pero en mi caso es propio porque es mío, David. Y así, entre otros tantos sustantivos propios. El sustantivo común se usa para designar, perdón, aquí está, seres, animales o cosas de una misma clase, es decir, de un mismo grupo. Hombre es un sustantivo común. Hombre pertenece a una clase donde el hombre puede estar David, puede estar Carlos, puede estar Gustavo. Ellos son sustantivos propios, pero todos ellos son hombres y pertenecen a un sustantivo común, a un grupo. También en el caso de mujer, mujer es un sustantivo común, que mujer puede englobar a Emma, a Erika, a Carla. País también es sustantivo común, puede englobar a muchos países. Barco igual, nombres de muchos barcos. Gato, por ejemplo, yo tengo un gato que se llama Mishi, otro amigo tiene otro gato que se llama, no sé, Bola de Nieve, y así, pero todos ellos pertenecen a una misma clase o mismo grupo, que en este caso son gatos. El sustantivo concreto se refiere a cosas específicas, cosas que existen, es decir, son reales, las podemos ver. Por ejemplo, mesa, silla, laptop, casa, entre muchos otros sustantivos que los podemos ver. Por eso son concretos, existen, los podemos ver. Y también existen sustantivos abstracto. Aquí me faltó la N, perdón. Son cosas no específicas, es decir, no se puede percibir, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Algunos sustantivos abstractos son esperanza, fe, amor, odio, miedo, coraje. Mayormente son como que emociones o sentimientos. No podemos ver el odio como tal. No podemos ver el miedo. Podemos ver a una persona que tiene miedo, pero no podemos ver el miedo en sí. No podemos saber si el miedo, de qué color es o de qué tamaño es. Por ejemplo, el amor no podemos conocer qué es el amor, de qué tamaño es, sino que podemos ver a una persona enamorada o que tiene mucho amor por alguien, pero no podemos ver el amor como tal. Por eso son sustantivos abstractos. La mayoría de esos sustantivos son no se puede percibir, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y estos son algunos ejemplos: esperanza, fe, amor, odio, miedo, coraje, entre otros. Continuando con los sustantivos, el sustantivo singular, pues no hay más que decir, es uno solo: árbol, pluma, cartera. El sustantivo plural son árboles, plumas, carteras, es más de un objeto. El sustantivo colectivo es aquel que funciona como singular, escúchenlo bien, el sustantivo colectivo funciona como singular, pero se refiere a un grupo o conjunto de seres, entidades, animales o cosas. Por ejemplo, gente es un sustantivo singular, pero a la vez es colectivo porque gente incluye a muchas personas, puede incluir a mi vecino, puede incluir a mis amigos, en fin, gente, más de uno. Familia, esta familia engloba a varios a la vez, es decir, engloba a mis hermanos, a mis primos, a mis papás. Ese es un sustantivo colectivo porque lo forma más de un objeto, de un ser, de un animal. Equipo, por ejemplo, puede ser un equipo de fútbol que lo conforman varias personas. Alumnado es un sustantivo colectivo que a la vez está formado por varios estudiantes, puede ser 10, 15 estudiantes. Pandilla es un grupo de muchas personas. Ejército igual, ejército lo conforman los soldados, los generales, los capitanes, ¿no? La flora es un sustantivo colectivo porque flora engloba a muchos, muchas flores, muchos nombres de flores. Y fauna igual, fauna es un sustantivo colectivo porque a la vez fauna es una palabra que engloba a varios sustantivos, por ejemplo, elefante, tigre, león, que esos son sustantivos también. Otra parte son los sustantivos contables, pues son aquellos que, como su nombre lo dice, lo podemos contar: 2 mesas, 10 motos, 1000 personas, entre otros, es decir, se puede contar. En el caso contrario de los incontables están agua, arena, humo, niebla, conocimiento, amor, coraje, feliz, también puede ser sal, azúcar, harina. Son aquellos sustantivos incontables porque no se puede contar. Sin embargo, si está contenido estos sustantivos incontables dentro de recipientes o envases, sí se cuenta, pero se está contando el envase, no
no el agua o la arena. Por ejemplo, 2 cucharadas de azúcar. Azúcar es un sustantivo incontable, pero 2 cucharadas nos está diciendo que hay 2 cucharadas de azúcar. O sea, hay 2, si se puede contar las cucharadas, pero el azúcar como tal no se puede contar. Un vaso con agua, en este caso se está contando que hay un vaso, el agua no se cuenta, pero nos está diciendo que ese vaso tiene agua. Tiene poco conocimiento. Aquí está, conocimiento es un sustantivo incontable, pero si le agregamos más palabras, tiene poco conocimiento, podemos decir que esa persona no sabe mucho o necesita estudiar más. Expresa mucho amor, amor es incontable, solo que si le ponemos otras palabras que expresen cantidad, podemos saber más o menos cuánto amor expresa esa persona. Y otro ejemplo, se ve muy feliz. Entonces, sustantivos incontables son esos entre muchos ejemplos. Le podemos añadir a esos sustantivos incontables ciertos envases o recipientes, por ejemplo, 2 cucharadas de azúcar. Ya sabemos que en ese caso se está contando las cucharadas, no el azúcar como tal. Eso es en el caso de los sustantivos incontables. De los contables no hay tanto, no hay problema, en serio. Eso es todo por los sustantivos. Y ahora vamos a pasar por los adjetivos. Igual es un tema bastante sencillo. Los adjetivos son aquellas palabras que califican al sustantivo dándoles información adicional. Por ejemplo, expresan una cualidad, una extensión, limitación, estado, o que complementan su significado. Añaden como información extra al sustantivo. De hecho, los adjetivos apoyan al sustantivo. En el caso del español, se pueden colocar adelante o atrás del sustantivo. Algunos ejemplos de sustantivos son estos: lindo, feo, gordo, triste, azul. Y como les dije, el adjetivo se puede colocar adelante o atrás. En el caso de el caballo negro, negro es el adjetivo, va detrás del sustantivo, y un hermoso caballo. Hermoso, en este caso, está adelante del sustantivo. En el caso del español, como les dije, el adjetivo puede ir adelante o atrás del sustantivo. Así como hay tipos de sustantivos, tipo de verbos, así hay tipos de adjetivos. Los tipos de adjetivos son aquellos, pues vamos a empezar con los adjetivos calificativos. Son aquellos que describen o califican al sustantivo o sujeto de la oración al resaltar una o más cualidades de ese sustantivo. Ejemplos: lindo, feo, alto, bajo, simpático, entre otros tantos adjetivos calificativos. Ejemplo: el libro es corto. Nos está diciendo que el libro no es de gran volumen, quizás se puede leer rápidamente porque es corto, tiene pocas páginas. Nos está dando información extra este adjetivo. El coche azul es mío. Nos está añadiendo información extra, en este caso una cualidad del coche, que en este caso es de color azul. Me siento feliz. Feliz es un adjetivo calificativo porque está resaltando o dando información extra al sustantivo. Así como existen adjetivos calificativos, otros tipos de adjetivos son los demostrativos. Son aquellos que determinan una relación de proximidad que existe en relación al sustantivo del que se habla. Ejemplos de estos adjetivos demostrativos son este, ese, eso, esa, aquel, aquella, estos, esos, esas, aquellos, aquellas. Por ejemplo, yo puedo decir: ese coche es mío. Aquel libro de matemáticas es tuyo. Esos perritos son míos. Estoy haciendo uso de adjetivos demostrativos. Son aquellos que determinan una relación de proximidad. Y aquí están unos ejemplos: este apartamento es mío, tus guantes de box son esos, aquella lavadora es útil. Ahí está. También existen los adjetivos posesivos. Se caracterizan por atribuir al sustantivo una idea de pertenencia o posesión, por eso es posesivos. Estos adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo. Ejemplos de adjetivos posesivos es mi, tu, su, nuestro, nuestra. Mis, tu, sus, nuestros, nuestras. Por ejemplo, mi carro, adjetivo posesivo, es mi carro, mío. Tu consola de videojuegos es un adjetivo posesivo. Nuestra casa, adjetivo posesivo. Y algunos ejemplos: mi reloj, ese libro es mío. Vean, aquí en esta oración, ese libro es mío, utilizo 2 adjetivos, uno demostrativo y el otro posesivo. Vean.
Ok, ese libro es mío. En nuestra casa tenemos una chimenea. Esos zapatos son tuyos. Ya vieron que en este ejemplo, esos es un adjetivo demostrativo y también adjetivo posesivo en una misma oración. Su examen es mañana. Vean, su de él o de ella. No estoy diciendo que es cuando, es mañana. Igual están los adjetivos indefinidos, son aquellos que identifican por no precisar suficiente información en relación al sustantivo. Los más utilizados son algunos, tantos, bastante, cierto, cada, cualquier, cualquiera, demasiados, escasos, demás, mucho, poco, ningún, ninguno. Más, mismo, otro, todos, varios, sendos. Esto no voy a checar qué es esto. Sendos. Tal, cierto y cada. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué son adjetivos indefinidos? No nos están diciendo específicamente cuánta cantidad de ese sustantivo hay. Por ejemplo, pocos maestros vinieron a la escuela. Aquí está el adjetivo indefinido. Pocos, nos está diciendo que pocos maestros vinieron, pero no está diciendo cuántos exactamente. Puede haber dos o tres maestros que hayan venido, pero no nos está diciendo la cantidad. Nada más, nos está diciendo que pocos maestros vinieron. Algunos alumnos son estudiosos. Algunos, adjetivo indefinido, no nos está diciendo la cantidad exacta de alumnos. Cada uno dará su opinión. Acá nos están diciendo el adjetivo es cada uno. No sabemos cuántas personas están en la reunión para dar su opinión, por ejemplo. Y los adjetivos numerales, pues está muy fácil. Son los números 1, 2, 4, 5, 6. Esos son los adjetivos numerales. Son basados en números. Y los adjetivos gentilicios son aquellos que expresan origen de una persona. Por ejemplo, él es mexicano. Mexicano es un adjetivo gentilicio. Él es español o ella es asiática. Gentilicio aplica únicamente para nacionalidad. Él es mexicano, él es español o ella es estadounidense. Ellos son brasileños, ¿no? Adjetivos gentilicios. Bueno, sustantivación de adjetivos. ¿A qué se refiere sustantivación de adjetivos? Son aquellos adjetivos que se usan como sustantivos en determinadas situaciones o contextos, generalmente van acompañados de un artículo. Eso, para que quede claro, lo vamos a ver en estos ejemplos que tengo más abajito. Los adjetivos sustantivados se usan en lugar de un sustantivo para referirse a una persona, animal o cosa. Ejemplos. Esto lo usamos en nuestra vida diaria, pero quizás no sabemos que así se llama. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál perrito es el que te gusta? Y tú dices, el café es el que más me gusta. Este café es un adjetivo. Sin embargo, está sustituyendo a un sustantivo. ¿Y cuál está sustituyendo? Al sustantivo perrito. ¿Cuál perrito es el que te gusta? El café. El café, es decir, que voy en un lugar de mascotas y veo que hay un perrito de color café y digo, el café es el que me gusta. Esta es sustantivación de adjetivos. Que el adjetivo, en este caso, café, está sustituyendo a un sustantivo que es perrito. Y vean que en algunos casos los adjetivos sustantivados van acompañados de un artículo. En este caso, el café es el que más me gusta. Otros ejemplos, el pelón es el que robó la cartera. Vean, va acompañado el adjetivo por un artículo. Pelón es el adjetivo. Ese adjetivo está sustituyendo a un adjetivo, a un sustantivo, perdón. A una persona, obviamente, que no tiene cabello. A una persona, a un hombre que no tiene cabello. ¿Qué bolsa te llevas? La azul me combina con los zapatos. Vean, sustantivación de adjetivos. Aquí está, azul es un adjetivo que está sustituyendo a un sustantivo, en este caso, a la bolsa. Y acompañado de un artículo. De todos mis abrigos, el gris es el mejor. Vean, en gris es un adjetivo que está sustituyendo a un sustantivo. En este caso, gris está sustituyendo a los sustantivos, en este caso, abrigos. El gris es el mejor. Hay muchas cajas en el closet, pero la grande es la que necesito. Vean, grande es un adjetivo acompañado de un artículo y el adjetivo grande está sustituyendo a los sustantivos, que es cajas. Es decir, que de muchas cajas que hay una caja grande, que es la que yo necesito, es la que yo quiero. Esas mochilas son muy resistentes. El pequeño es la más cara.
Pequeño es un adjetivo que va acompañado de un artículo. Este adjetivo está sustituyendo a un adjetivo. ¿A qué adjetivos? A mochila. Es decir, que hay muchas mochilas resistentes, pero el pequeño es el que cuesta más caro. El alto fue el que me pegó. Vean, alto es un adjetivo, está sustituyendo en este caso a una persona. Puede ser Gustavo fue el que me pegó o David fue el que me pegó. Vean que ese sustantivo puede ser reemplazado por un adjetivo. El alto fue el que me pegó. ¿Vean? Esto en el caso de mi Exani 2 sí salió. Sustantivación de adjetivos. Te dan una oración y te dicen, identifica cuál adjetivo está haciendo función de sustantivo. También sale sustantivos, cómo pasar de singular a plural. O también sale una oración en tu Exani 2 y te subrayan en una oración cuatro palabras y te dicen, de las palabras subrayadas, ¿cuál es el adjetivo posesivo o cuál es el adjetivo calificativo? Tú tienes que aprenderte qué tipo de adjetivos hay y algunos ejemplos de adjetivos, así como de sustantivos, ¿eh? Son preguntas típicas de la Exani 2. Adjetivos comparativos y superlativos son los grados del adjetivo que expresan la intensidad que caracteriza al sustantivo. Adjetivo comparativo, estos van acompañados de un adjetivo sustantivo de adverbio, seguidos de la palabra que, como, es más y tal. Esto comparativo hay de tres formas. El comparativo de adjetivos puede ser de igualdad. Esta película es tan interesante como la que vimos ayer. Vean, utilizar. Tan utiliza como y el adjetivo va en medio de igualdad, es decir, está comparando dos personas, dos objetos, dos sustantivos. En este caso, el adjetivo va en medio, por eso es igualdad. También entre los comparativos está superioridad. Este coche es mejor que el tuyo. Vean, aquí está el adjetivo mejor. Lo podemos identificar porque utilizamos entre el adjetivo la palabra es y que. Es decir, que de tantos coches, ese es el mejor. Y de comparativo también tenemos el de inferioridad. Ana es más baja que María. En ese caso son dos personas, puede ser animales, en el cual está comparando que una persona es más baja que otra. Ahí está. Baja es el adjetivo y entre el adjetivo están las palabras más y que. Ahí está. De comparativo es igualdad, superioridad e inferioridad. Y también está el superlativo, que expresa la cualidad de un sustantivo respecto a otro de su clase. María es la estudiante más, aquí está el adjetivo, aplicada de la escuela. Aquí quiere decir que María, de todos los estudiantes que hay de la escuela, María es la más aplicada, superlativo. Ese libro es más antiguo de la biblioteca. Vean, de tantos libros que hay en la biblioteca, por ejemplo, de 300 libros que hay en la biblioteca, ese libro es el más antiguo, es de superlativo. No hay otro libro más antiguo. Vean, aquí está, superlativo. También hay uno que se llama superlativo absoluto. El superlativo absoluto se hace uso de un adjetivo, obviamente, y se agrega el sufijo ísimo o ísima. Por ejemplo, el árbol es altísimo, es decir que ese árbol está enorme, está gigante. La prueba estuvo facilísima. Los zapatos están carísimos. Vean que el superlativo absoluto son aquellas palabras, adjetivos que se les agrega el sufijo ísimo o ísima. Vean, aquí está, ísimo, ísima, ísimo. Ahí está. Comparativo, superlativo de los adjetivos. Y en el español existen algunos adjetivos irregulares que, por ejemplo, aquí está. Bueno, si lo queremos comparar con algo, decimos mejor. Y si queremos decir que ese objeto es el mejor de todos, podemos utilizar óptimo. Malo, también se puede decir peor o pésimo. He escuchado cuando algunas personas dicen, ese libro es más mejor. No lleva ese más, ese es mejor. Se dice, o mucho mejor. Pero más mejor no se utiliza. Grande. Se puede decir mayor, se puede decir máximo cuando queremos superlativo. Pequeño, si lo queremos comparar con algo más, podemos decir menor. Y si queremos decir que es superlativo mínimo, alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo. ¿Qué les quería decir? Esto
estos adjetivos se pueden utilizar como se los mostré aquí, aunque también se pueden utilizar otros que utilizamos en nuestra vida diaria. A veces, si queremos decir que algo es óptimo, en lugar de decir óptimo, decimos es el mejor de todos, es mucho mejor. Casi no utilizamos óptimo en el español, aunque a veces sí, pero por eso les quería poner esta tablita de adjetivos irregulares para que vean que existen adjetivos irregulares en el español. Y algunos de ejemplos son estos que les puse. Bueno, eso ha sido todo por el video de sustantivos y adjetivos. No olvides suscribirte, darle like y hacer todas esas cosas que dicen los youtubers que, pues, que tienes que hacer. Por mi parte ha sido todo. Soy David Martín. Nos vemos en el próximo video de estructura de la lengua. Adiós y a estudiar.